Bueno, señores, ahora sí ya se llegó la fecha. Se vino la mamá de los pollitos. Como ya se la saben, ya pues ya está llegando la gente, hay bastante gente ahí adentro. Yo voy llegando hace ratito, llegué un poquito tarde yo, pero ya hay bastante gente ahí. Creo que apenas iban a abrir la mesa de recepción. Pues aquí la mayoría conoce, es el mismo lugar de que últimamente están usando casi todas las asociaciones. Acá van a ponerlos, va a haber tacos. Ahí andan ya unos camaradas de Arizona, van llegando también. Chulada de apoyo de los camaradas. Se dejaron venir también. Acá están los niños. A mí me gusta aquí mucho porque está el parquecito allá. Entonces los niños van y juegan ahí un ratito y no se aburren, pues, de estar acá. Entonces, está muy bueno. Al rato les hago unas tomitas ahí del parquecito. Y bueno, aquí siguen llegando los camaradas a bajar cosas. Ahorita les voy a dar una rapidón aquí adentro, pues apenas están acomodando la mayoría de la gente. Va llegando aquí los camaradas. Pura gente pesada. Aquí está Juan. Aquí está el otro de Arizona, llegando casi. Está la... Pues Juan es el que está recibiendo aquí la gente. Pues acá es donde está ya todo el asuntacho. Aquí está la señora, la esposa de Juan, la otra señora. Aquí está camarada, a ver si me acuerdo. Benja, Simón. Benja también se hizo presente. Aquí está las transportadoras que hizo al estilo de las de Ventura, ¿verdad? Ahí están sus animalitos. Ahorita me voy a dar una rápida nomás. Acá creo que ya están, bueno, están explicando cómo van a registrar todo. Ahí está los que se van a encargar hoy de la mesa, que van a echar la mano ahí. Acá tienen todos los premios, todo. Aquí están los podios, ¿eh? Ni había visto los podios, está muy bonito, la verdad. Ya a rato se los... Le tomo bien todo ahí. Ahorita nomás les digo una rápida aquí para que se den color. Aquí pues no han abierto, por eso está todo solo ahorita. Aquí está también el compa Mario, su hijo Joshua, John de la Rosa, que va llegando. Ahí. Aquí creo que están ellos que hacen logos, pero pues ahorita les digo, ahorita vamos a pasar bien. Acá andan los otros camaradas, aquí anda el señor Don Roberto, ahorita lo vamos a tomar. Se le vienen sus tomas aquí. Es un señor muy agradable ahí. Muy amistoso. Acá hay más animalitos. Y la gente también está aquí bonito, de que están estos, las gradas. Y pues la gente ahí se puede sentar. Ya ves que casi en todos los lugares no hay pues asientos. Y acá están las jaulas. Casi siempre mi camarada aquí se agarra este lugarcito y pues yo me le acoplo. Ahí están mis sillas. Siempre me junto aquí con él. Pues me le va muy bien, la verdad. Aquí está su logo. Él donde quiera ahí trae sus jaulas. Oh, y acá está la taquiza, acá está lo bueno. Aquí ya está preparando el señor. Andan a lo que dan ahorita. Chilito, todo se está poniendo bien. Muy, muy bueno va a estar todo, señores. Ay, el que no venga se la va a perder. Pero ya les digo. Así va todo ahorita. Siempre es así como se ve cuando llegan. De primero uno, va llegando la raza, va saludando a los que ya van llegando. Todo esto es muy bonito, este ambiente, la verdad, señores. Aquí ya he visto gente, creo que de todas las asociaciones, no estoy seguro si de todas, pero la mayoría sí. Entonces eso es agradecer el apoyo de todos, la verdad. Entonces vamos a darles todos los pormenores aquí. Un ratito más. Ahí está el chequezazo de 200 que dio Don Roberto. Todos los premios, todo se ve muy bonito. Todo muy bien organizado. Y bueno, chulada la verdad. Muy buena organización. Pues me iba a esperar para cuando estén jueceando, pero la verdad aquí las de la OEGB, pues ya está llena la línea. Hay unas gallinas muy buenas. Así que de una vez, déjenme aviento esta hilerita aquí. Y nomás, ay. Están muy bonitas. Están el don ya echándole su agüita y eso, porque pues
Los animalitos, la verdad, tienen necesidad de agua, comida. Aquí está otra barrecita. Ya saben, los OGB tienen sus colores muy, muy definidos, muy bonitos. Miren esta. Esta en colores calidad, la verdad. Es una chulada. Bueno, en todo, no nomás en color, pero sí se ve la diferencia. Las plumas, la verdad, el color que traen. Aquí tenemos una... Pues, ¿sabe? No les voy a mentir el color, la verdad. Esta, pues ya saben, es una brown red. Ese sí me lo sé. Muy bonita también. Estas, pues ahí están, le echaron de comer. Pues, aquí sí les dan permiso, ¿verdad? Que les den un poco de comida a los animalitos. Porque luego sí se nota, se apagan demasiado, la verdad. Chulada. Miren esta. Ay, 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 ay. Chulada, la verdad. Estas son igualitas las dos. Nomás una tiene pues poquita más cresta que la otra. Ojalá que la cámara la esté agarrando bien, porque son una chulada. Esta ya la colita la trae poquito maltratadilla, pero estamos bonita. Mira esta blanquita. Ahí está. Ay, 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 ay. Hasta posó. Está una buchita. Vamos, acá debe ser otra. Vamos a ver cómo. ¿Qué es lo que dice acá? Estas van a ser exóticas, me imagino. Como ya saben, aquí pues agarramos las exóticas. Esta asociación pues da chance también para que... Pues para que también le echemos tantitas ganas a los animalitos que son exóticos o diferentes, para que... Pues haga motivación, ¿verdad? Si te dan una oportunidad en alguna asociación de traerlos a exhibir, pues aprovecha y échale ganitas, y así da más gusto trabajar. Entonces, por eso es la ventaja ahorita aquí de California, que tienen diferentes asociaciones. Entonces, pues arrímense donde les den oportunidad de exhibir sus animales. Entonces, siempre, cada que una asociación haga un evento, vayan, respeten sus reglas, lleven los animales que les permitan. Y todos a gusto y todos contentos, la verdad. Esta chulada, mira nomás. Ay, 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 ay. Y está aquí el último, esta negrita. Ay, ay, ay. Para la gente que le gustan estos exóticos, están muy bonitos, la verdad. Una chulada esta gallinita. Bueno, ahí estamos. Ahí sigue llenándose, sigue todavía. Sigue abierta la mesa de pesaje. Acá el camarada anda chiqueando su gallina. Bueno, ahí está, ya les dije de esta ahorita, porque ya la vi pues llenona, y así, para no hacer el otro video tan largo. Pues ya se lo saben, vamos a seguir un ratito más. Y que siga la fiesta, señores. Pueden ayudar al papá o a la mamá, ¿verdad? Pero dicen que de la vista nace el amor. Entonces, les voy a explicar lo bueno y malo de cada ave, y ya ustedes me van a ayudar a calificar eso, para que yo sé cuál es el mejor. Pero no te apures, ¿cuál es tu gallo? Which one is yours? Ok, aquí quédate. Aquí quédate. ¿Esa es ella? ¿Quién trajo a este? No, hombre, no se apuren, estos van ganando. You're winning. There's no reason to cry. Okay, we're gonna win a prize. Yeah, let's show me the muscle. Abre el muscle. Hale así. Show me the muscle. A ver, opa. Ay, vale. Hace lagartijas, ¿verdad? Yo nomás las correteo con la resortera. Okay, ahí les va. Este está, viene muy limpio. Bueno, a pesar de que los niños lo cuidan y todo, pues viene bien limpiecito. Esta gallina, muy bonita. Muy bonita. Muy buena en su estándar. Perfecta, no. No hay perfección, pero sí tiene un estándar muy alto. Esta gallina está muy buena. Es una línea personalizada, de preferencia que tuviera la pata blanca de ahí para allá, y que anda un poco cansada, por eso no abanica la cola, pero es también porque viene cansada. Está muy buena, muy buena. Entonces, ahorita vamos, primero les vamos a pegar un round así. Primero quiero que me digan, entre esta gallina azteca y esta gallina sedosa, Silkis, como le quieran llamar, ¿cuál les gusta más?
I need you guys, I need everybody to help me, the last three. I know which one is the best, but this is just for kids. And like if I tell anybody, you lose or you win, they're gonna look at me like, I will never forget that guy. I remember I was only 5 years old, and that guy told me, that bird is better than mine. And nobody wants that. So, no le quiero decir yo al niño, tú ganaste, tú perdiste, aquí me van a ayudar para que se enreden también ustedes, a ver si es lo mismo. Necesito que me digan, primero vamos a aplaudir. A ver, un aplauso de práctica. Primero le vamos a aplaudir a todos los niños por animarse a competir. Un aplauso. ¡Yeah! ¡Oh, siempre ganas! ¡Siempre ganas! Se nota que ya comieron. Muy bien. Muy bien. Chulada. A ver, ahora nos vamos a poner pila. Primero va esta gallina contra él. ¿Verdad? Necesito que me le den un aplauso para la gallina azteca. Un aplauso para la celosa. La sedosa. La sedosa, como está más vistosa, okay, pues bien, entiendo, se, ¿no?, lleva la otra. Créame que yo siempre digo que el público es el mejor juez y no me voy a pelear con nadie. Entonces yo creo que esta gallina la cojo yo, y como ya la tocó esta, siempre arreo a la que considero que es la primera de todas, siempre la arreo para arriba, entonces le doy un round a la segunda y a la tercera, y a veces les doy y ya la gente gana. Ella queda ahí esperando. Miren, ¿están listos todos? Primero le vamos a dar un aplauso a la OGB Virgin. Un fuerte aplauso. Dos, tres. Un aplauso para la celosa. No, pues está bien, ustedes mandan. Sí, ya entendí. A ver, pues si las dudas, un aplauso para la celosa. Un aplauso para la azteca. Un aplauso para mí. No, que no se frenaba, ya van bien envuelados todos hasta con las manos rojas. Miente, felicidades a Chu, ¿verdad? Espérenme un poquito. Espera un poquito, compa. Si me quieren tirar paro. Hey, Rudy. Espérame un poquito, raza, ahorita los. Venga, compa. A ver, ese camarada, a ver. Aquí está. Mi compa Roberto se ha tomado el tiempo. Bueno, él vino desde Arizona, nos trajo regalos. Pero no nomás eso, él se ha tomado tiempo de llamarnos. ¿Qué le pongo a la comida? ¿Qué le quito? Este y otro, a pesar que él tiene una empresa muy grande, no ignora el punto de vista de los carreros que digan, no, pues yo tengo bien muchos años, no, ya sé, así la viento si la quiere. No, el señor tiene humildad. Oiga, Juan Medina, oiga, FG, oiga, mis camaradas de Arizona, ¿qué le pongo, qué le quito? Y él, mi respeto, porque usted realmente quiere darnos gustos y nos apoya y no discrimina, apoya a todos. Entonces muchas gracias por el cheque que nos donó, muchas gracias por las playeras, muchas gracias por las cachuchas y por de antemano un aplauso para mi compa Don Roberto, que siga siendo los suyos y que nos siga apoyando. Claro, la verdad, un señor bien humilde, estuve platicando un rato con él. Y una belleza de persona, Don Roberto. Sí, muchas gracias. Sí, ya saben que todo aquí es cotorreo. Entonces, mi gente, ahí les va. Miren, yo no le quería decir a nadie, pero pues ustedes ya aplaudieron. Bien, si no les queda la playera, la venden. Ah, se esperan a que crezca. Miren, mi gente. Aquí tenemos un aplauso para el tercer lugar. You won third place. All right. You happy? Nice. Si sonríes, te voy a dar la cachucha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si sonríes, te voy a dar la cachucha. Dile en inglés. Así. If you smile, I'm gonna give you the hat. Oh, sí. And you guys shouldn't tell me. Okay. You won the third place. Hasta Don Roberto Hart,
Don Roberto Shirt. Entonces, where's my guy, Don Roberto? Ahí está mi niña, agarró el tercer lugar. Ahí está Don Roberto, miren, allá tiene su... con su gallinita. Se agarro como decimos nosotros, allá está mi camarada. Ahí okay. Está. Tercer lugar. Tú ganaste segundo lugar. La gallinita le dan la camisa, yeah. Su diploma. Y si sonríe, te damos una cachucha a Don Roberto. Mira, no, sí le va a quedar. El primer y segundo lugar, sí le va a quedar. La gente fue. No, chulada. Eligiendo. Aquí tienes esta y tu este premio. Camarada que también la vez pasada se llevó okay. Y los premios. ¿Quién es el dueño de esta gallina? A ver, ahora sí dile, dile a tu papá. Se oye de Who's the Boss. Who's the Boss? Who's the Boss? Eso, pero. Eso. A ver, quiero que digas una cosa, a ver si puedes. A ver, M. G. M. C. Ahora tú y yo lo vamos a decir al mismo tiempo. A. G. M. C. Esa es la que te van a dar el premio de tu primer lugar, tu primer lugar de los primeros. Tu cachucha, tu playera, al cabo lo bueno que tú vas a crecer, así de que te quedas, te quedas. ¿Me entiendes? Un fuerte aplauso para los niños, esto es lo bonito, esto es el alma de la fiesta, y si ellos se divierten, los papás se divierten porque vieron al hijo feliz y los que hicimos el evento, bien contentos, la verdad, un aplauso. Bueno, vamos a seguir aquí. Aquí siguen por la mesa, sigue lo que da, qué tal la raza, va llegando la rosa, el camarada dice criadero Rudy, algo así, se le pilla el pie al cañón ahí, toda esa gente, se están metiendo los animalitos, acá va llegando los de diario, ya los conocen en todo el mundo. Aquí andamos Marcos Irak. Criadero CMK. ¿Y ahora trae nuevo miembro o qué? Sí, la señora. Vamos a traer más nuevos integrantes al, ¿oh, sí? al club, pues, para que hay que hacer la cosa más grande. ¿La van a enviciar? Sí, hay que venderle unos 40 gallitos primero. Ah, sí. Bueno, está. Hay que bueno, buscar vuelo. ¿Lo vas a meter estos o qué? Sí, vamos a llevarlos, mira. Las damitas. Tenemos dos nomás que vienen bien. Son dormidonas. Sí, ahorita, se cansan. Ahorita a ver. Pero, bueno. A ver qué. Bueno, métalas ahí. Vale. Bueno, ahí están, van llegando ellos acá, pues. Compa Juan, ahí anda. Vamos a. Creo que ya los saludé hace rato, pero vamos a ver. Porque acá anda como medio sin qué hacer. ¿Qué va, Juan? ¿Dándole a los tacos o qué? Sí, aquí ya se hambre. Madrugamos y apenas estamos desayunando. Cuidado. Sí, está llegando la raza, está bien. Está llegando, aquí lo esperamos, aquí, vénganse todavía. Apenas se está poniendo bueno. Ya alcanzan. Sí, se va a poner a reventar esto ya. Se están llenando las jaulas. No, está llenando lo que estoy viendo, ahorita vamos a ver. Apenas ando echando ahí la rondita a ver qué. Y todavía es temprano, ya son las... ¿Nunca 11 y algo? Las 11, no, 11:20. Sí, es temprano y ya hay bastante gente. Pues voy a ver, a seguir ahí la ronda. Ahí estamos, gracias Juan. Bueno, vamos a seguir. Vamos para atrás. A ver un poco los animalitos que trajeron de venta. Me apuntaron unos cuantos precios porque la otra vez me regañaron que no pedí precios. Tienen allá los. Pero son de compa Juan, los que están ahí. Déjense los muestro para que no vaya a decir. No vaya a regañar. Tienen unos bolitos aquí. Una negrita. Esto sí les voy a deber el color. Porque ya ven. Ya tienen negro abajo que no sé. Fíjate por qué lo tiene escondido. ¿Quieres comprar? ¿Para que no lo compren o qué? Ah, pues eso lo traje. Este es el esposo de Juan. Acá tienen los animalitos. ¿Quién? Acá este. Se me olvida, has de ser tacañazo, vale, se me olvida tu nombre. Cada que me arrimo, ese rato me acordé de repente. ¿Cómo te llamas? Benjamín. Benja. Camarada Benja. ¿Y hasta qué? ¿La vas a meter o qué? Ey, la andamos queriendo limpiar para meterla. Órale. Está bonita, tiene la crestita al tiro ahí. Chulada. ¿Y ya tú los traes de venta o qué? Sí, esos los andamos vendiendo. Órale. Pero pura lumbre traes aquí, ¿no? No, ¿cuál lumbre?
puras changas. Más o menos, ¿qué precios traes aquí? Hay un más o menos, porque la otra vez un camarada dijo que por qué no pregunto. Así unas hembritas, así más o menos. Mira, esas las trajimos también al show. Ah, esas son para show. Pero todos los machos sí están disponibles. Andamos entre los 150 y 200, más o menos. 150 y 200. La verdad que, señores, la calidad de este animal, para entre 150 y 200, la verdad, lo está regalando aquí el camarada, pero... Pues bueno, el dueño es el que pone los precios, la verdad. Son puro animalito de calidad los que trae aquí. Chulada, la verdad. Pues ahí ya saben, miren más o menos. Ese está muy bonito, la verdad. Ay, ay, ay. Nomás porque no traje dinero. Pero bueno, ya miraron ahí los de Benja. Ahí estamos. Gracias, Benja. ¿Está bien? Sí, de nada. Compa Rascas. ¿Cómo andamos? Bien, bien, aquí todos. ¿Hay animalitos ahí? ¿De venta? ¿Unos cuantos? Órale. Más o menos, ¿qué precios manejas? ¿Entre cuál y cuál los precios? Ahí más o menos. Está como 80 y 60. 80 y 60, ah, más o menos. Sí. Como dijo la señora, Pache. Pache. Sí. Qué bonito niño. Sí. No, y hay que hacer lugar porque ya viene la polladita, ya ves. Sí. Entonces hay que sacar ahí baratón. Sale. Entonces sí, ¿no? Hay que hacer... Pues campo y pues que se vaya. Órale, ahorita te tomo ahí el logo, ahí el Rascas, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, sí. Órale, gracias. ¿Qué, Jesse? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Mira, ¿qué tal el del Rascas? Más que Jesse no va a dejar ni uno ahorita. Los voy a ver todos. Sí. ¿Trajiste pollitas tú también? No, yo no traje nada. No, hoy no. ¿Entonces qué? ¿Viniste a pasear o qué? A apoyar a los amigos aquí para ver cómo está el ambiente. A comerme unos tacos. A chef sí lo apoyo. Chulado. Esto. Dale, pues, gracias. Dale. ¿Y tú? ¿Eres parte de él o qué? No. ¿Tienes tu criadero parte? Sí, soy Granja Fajardo. Granja Fajardo. Granja Fajardo, aquí andamos, venga, raza. ¿Trajiste animalitos o no? Ahora no, se me jodieron todos los cabezones. ¿Oh, sí? No, la pluma se le... como están en la producción. Ok, órale. No pude agarrar ni una, pero para la otra. Para la otra. Bueno, si no se puede, no se puede. Sale, no, gracias. Bien, vale. A ver, acá vamos a ver este camarada, veo que trae animalitos y... Y un que otros productos. ¿Qué hola? ¿Cómo estamos? ¿Quién es? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Topete. ¿Topete? Topete. Órale, órale. Sí, para que la raza te vaya conociendo. ¿Traes animalitos? ¿Qué más traes de venta aquí? ¿Qué traes? Mire, aquí tenemos de todo, mire. Producto, a ver. Para los grupos, mire. A ver, déjame voy por el otro lado. Esto es para los grupos. Déjame voy para acá. Esto es para los grupos, el champú. ¿Ese para los grupos va en la comida o qué? Esto va en la agua, don. No, en el agua. Los spray en el zacate, en las casitas, en el criadero. Órale, ese gusanos. Para sprayar. Para sprayar, ¿eh? Órale. ¿Y ese qué es? Ese para los gusanos, para limpiar la pancita. Ah, desparasitante. Para parasitar, ¿eh? Órale. ¿Y este? Sepa, di. Paracetamol, dice. A ver, antibacterial, analgésico, dice ahí. Ahí está todos los productos todo, básicos. Todo, mire, tenemos tijeras también. Vitamina, pelecha, tijeritas. Sí, estas son las que están de moda ahorita. Estas son de moda. Sí. Y esto, una ceguetita, mire, para los espolones. Ahí está, buenas cositas. Ya está, con muñeco. Ya tú ya saben que son para los otros, ¿verdad? Ahí vamos. Para que bajen el coraje ahí. Y acá, ¿estos qué son? Ah, sí, son botadores. Sí. Órale. Para no discriminar a los gallos grandes. Sí, para que no digan, pues, hay producto, ahí sabrán. Cada quien. Órale. Ándale, muchas gracias, que esté bien. Ándale. Acá veo que hay más animalitos. Ah, este es el camarada de Alex. Tú sí eres amigo de Alex, ¿no? Simón. Órale. ¿Cómo se llama tú? De la Riva Bantams. De la Riva Bantams. ¿Tú también fuiste a Arizona? Simón. Sí, vi que andabas arrasando allá. Sí, allá nos llevamos un primero y un segundo. Primero y un segundo, ¿ah? Simón. ¿Traes buenos animalitos? ¿Qué estaba viendo? Allí tenemos, mire, uno EGB, Mahogany, y lo demás es Azteca. Órale.
unos medios, unos entremedios y cortos. Entremedios y cortos. Casi puro retinto, ¿eh? Simón, ahorita estamos trabajando los retintos. Ahí vienen vainillos también. De hecho, bueno, en la Expo de Arizona ganamos pues con los vainillos. ¿Con los vainillos? Sí, sí. ¿Y este qué viene siendo? Estos aquí son del camarada Barrios Bantams. De Barrios, órale. ¿Y tú se los trajiste? Ah, no, aquí anda él, pero aquí se, ese. Aquí nos pusimos juntos. Ah, ok. Y, mira, y acá estamos preparando las... ¿Las damitas trajo? Las damitas, mire, aquí trajimos esta. Y es la del primer lugar en Arizona, mire. ¿Esa se trajo uno? Ay, ay, ay. Una vainillita. Imagínate, ahorita que la limpies. Sí, aquí andamos, mire. Chulada. Sí, sí, sí. Bueno, pues suerte, ahí estamos. Sí. Gracias. Dale, muchas gracias, que esté bien. Igualmente. Bueno. Ahí viene el camarada. Acá estas señoras parece que hacen... gorras, algo así. Entonces aquí ya saben, ahí está su negocio de ellos. Y ya pues cualquiera que quiera unas gorras o camisas con su logo. Buenos días, ¿cómo está? ¿Quién es la buena aquí? La que sea ahí, ¿no? Pues es mi hermano, pero se fue. Oh, se peló Baltasar. Se peló. Órale. ¿Ese? Va a salir el chiflido, ahí le cortan. Ah, sí, no, 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 va. La mamá le hace preguntas, a mí no va a saber qué contestar. A ver, usted es el bueno, dice la señora. Más o menos. Ahora, entonces, ¿ustedes son de, hacen gorras y todo esto? Sí, nosotros somos de Picky Printing, hacemos diseño de logotipos, hacemos bordado. Okay. También hacemos serigrafía y podemos hacer cualquier diseño. Y aquí trajimos algunos ejemplos para vender y pues para que la gente nos conozca. Nos muestritas. Que hacemos desde logotipos. Trabajo en serigrafía, todo tipo de diseño. Órale, órale. En especial. Está chido, ¿y dónde están ustedes? Sí, Picky Print, estamos ubicados en Bell Garden y hacemos envío a todo California y todo Estados Unidos. Oh, está bien, está chido. Aquí estamos dándonos a conocer apenas en los eventos. Sí, no, ya está bueno porque usted hace todo, ¿verdad? Desde el diseño. Sí, hacemos desde el diseño a lápiz, hacemos el digital ya en la computadora y ya de ahí en bordado o pintado. Okay. Cualquiera de los dos, o un banner si necesitan, tarjetas. Sí, porque estas estaba viendo, las pintadas están chidas porque... Sí, pues, este es en serigrafía. Ey. Y también tenemos en el DTF, que sería como los nuevos que andan usando como esta. Ya para hacer de una sola pieza, a full color. Órale. Y hacemos el tipo que manejamos. Sí. No, chulada. Entonces ya saben, gente, miren. Ahí estamos en Picky Printing en Bell Garden al 323-495-9659. Ok. Ahí está, ya se la saben. Pues bueno, muchas gracias. Ándale, gracias a ustedes. Ahí está, señores. Ya saben, acá no sé qué, van a hacer algo aquí. No sé si van a disfrazar como los niños y ya le toman una foto o algo así, estaba viendo. Algo así va a ser eso, no estoy bien seguro, ¿para qué les voy a mentir? Aquí está vendiendo, bueno, dice Gallito Hidalgo, no sé si es de él. Ahorita se me peló el camarada, anda por ahí. Y acá está Don Roberto, pues él en lo suyo, haciendo su acto de presencia, la verdad. Este señor, la verdad, es de reconocer que siendo el dueño de una empresa grande, que genera un dineral, la verdad. Él viene a cada expo donde lo invitan, viene a promocionar. Muchos dirán, ¿está promocionando? Pues claro, no. Pero hay dueños de compañías así que ahorita estarían en su casa echándose un chocolatito. Y él no, él viene y hace acto de presencia poniendo su producto ahí. Primo, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Para empezar, ¿tu nombre? No, mi nombre es Francisco y mi creador se llama Gallito Hidalgo, de aquí de Bakersfield, de California. Es lo que estaba viendo, dije, a ver si este es el nombre, porque... Sí, ese es el nombre de la... Sí, de sí, la sí. Gallera. ¿Y trajiste a exponer hoy? Pues trajimos esta, a ver qué... ¿A exponer? A exponer, a ver si la metemos ahorita, es lo que estamos mirando. Está chiquitilla, casi se pierde en la de esta ahí. Sí, es cortita esa. Pero está bonita. Yeah. Chulada. ¿Y aquello es de venta o qué? Es son de venta, los trajimos para... Unos pollitos ahí, van para afuera. Sí, van para afuera, son... Pues ahí está, para la gente. Alimento. Gente que quiera algo ahí, baratón. Hay un saludo para todos.
Y vénganse que todavía no cierran aquí las puertas. Sí, chulada. Estamos, gracias. Bueno, lo bueno que te acompañan tus niñas, ¿no? Esta es mi hija, la que va a seguir el criadero de Gallitos Hidalgo, y su amiga que siempre anda con nosotros. Órale, mira. Está bonito porque que vea la raza, pues, que es familiar todo este rollo, ¿no? Sí, yo por esto lo hago, por mis hijos, que yo pues me sigue, pues ahí andamos, le digo, pues en algo nos divertimos y pues en esto nos tocó, pues ni modo. Mejor aquí que andamos, anden acá, la verdad, con uno, a que anden allá en la casa. Ya, nomás sí, aquí nos los traemos a que se diviertan y conozcan. Sí, la neta sí, okay. Sale, pues. Muchas gracias, que estén bien. Ahí está el camarada. Juan Roberto sigue. Ya. Ese rato me dio unas palabras y ahorita pues está ocupado, la verdad. Quería preguntarle ahí unas cositas que me estaba diciendo ese rato. Ya ve que el muchachón. Híjole, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Joel. ¿Joel? Órale. ¿Cómo se llama el criadero? ¿Es de tu papá el criadero? ¿Cómo se llama? Juan Magaña. ¿Magaña? Juan Magaña. ¿Juan Magaña? Joel Magaña. Joel Magaña. Son raros los Magañas, ¿eh? Yo soy Magaña también. Yo me llamo Marcos Magaña. Fíjate. ¿Y trajeron estos animalitos a vender? Ya tengo un poquito el... Ahí, así. ¿Sí? ¿Sí? A ver, vamos a verlos. Su ladera. Esta está muy buena. Ahí está. Ah, esta pollita, miren. Qué volada esa pollita. Lástima que a veces no les agarra el celular muy bien. Pero bueno. Ahí están. Muchas gracias, ¿eh? Que estés bien. Ahí está el niño. Ah, que pues los niños ya saben, les da un poquito de pena. Pero sí traen muy buenos animalitos. Creo que me dijo que Joel Magaña se llama su papá. Y es raro, creo que es el único Magaña aparte de mí que anda por estos rumbos. Sacas camaradas, traen los OGBs. Ahorita a ver si me da el nombre. Pero traen buenos animales. ¿Qué están los precios para la gente que quería saber? Dice 80 OGB. Son unas fieras. Acá está otro de 80. Este pues está un poquito más revolcado. Ya se la sabe. Aquí está otro igual. Ahí está. Acá está uno pues, como limonadito. No sé cómo le dicen ellos. Creo que es BB Red o... La verdad no sé, ¿para qué les voy a mentir? Pero ahí ustedes, acá están pollitos más chicos, de 50. Ahí está. O sea, aquí es puro OGB. Esto vale a 100, tal vez la parejita, no sé. Acá 55 cada uno. Estos son de los Modern Games, que le dicen. Ahí está. Miren, traen hasta estos, yo creo que ellos los hacen. Estos como curtidos, miren. ¿Eh? Ahí para que vean. Y huevos a 6, no sé dónde traerán, por ahí los han de tener. Y bueno, pues ahí están los camaradas puros. Gabachones. ¿Acá de qué se trata? Nieve de garrafa. Artesanal de garrafa. ¿Mande? Nieve de garrafa artesanal. Nieve de garrafa, órale. Presentes en el evento. ¿Y dónde tiene el nombre de su DSI o? Ahí está, para eventos ahorita y fiestas, ¿no? Órale. ¿Dónde los localizan? Es el número, en Los Ángeles, California. ¿En Los Ángeles de allá viene? Sí. Órale. Entonces ahí está, señores. Se ocupan nieves, vienen de Los Ángeles ellos. Nieves así, si quieren para sus eventos, sus fiestas. Ahí están muy buenos. Se ve muy bien aquí todo. A ver, séguenme aquí tantito. Aquí tenemos la de mazapán. Mazapán, la pistache, tenemos fresa, tenemos mango, limón, fresa, limón. Ay, esa es la buena. ¿Y ahí? Gansito. Ah, de gansito. Sí. Ahí está, raza. Y tenemos coco, tenemos queso en zarzamora y tenemos guayaba en leche. Variedades, bueno, ya saben, señores, ahí está, muchas gracias. Por una. Ahí, al ratito, dale, gracias. Bueno, ya saben, señores, ahí está. Otra vez les pongo el teléfono, miren, para que no digan. Acá está otro muchachito, vamos a ver. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿cómo te llamas? Dylan.
¿Ah? Dylan. Dylan. Órale. ¿Cómo se llama el nombre del criadero? ¿Es de tu papá o de quién? De mi papá, los tres hermanos. ¿Los tres hermanos? Ah, sí los conozco. Órale, traen los animalitos, ¿verdad? ¿Traen? ¿Qué sí. son OEGB? ¿Son OEGB o son aztecas? Aztecas. ¿Aztecas? Ok. Unos negritos, un plata. Este es un Found Red, creo, ¿verdad? Mm-hmm. Aquí están como a limonadito. Y otras Found Red. Chulada. Bueno, pues gracias, que estés bien. Ok. Ahí está el niño. También para que le vayan perdiendo el miedo a la cámara. Acá están los camaradas, por la raza aquí, descansando un poquito, ahí saludando. Y el que está arriba, este es el de diario también, que por ahí anda acompañándonos. Él apenas va iniciando, pero siempre anda apoyando a la gente, es de agradecer también. O sea, acá están los de Arizona, siguen aquí. Ya apartaron sus lugares, dice, porque luego le duele el pie al compa Mario. Aquí está por la más la racita, saludando. Ahí y ya. Como siempre, terminamos acá con el camarada de las jaulas, que es mi camarada. Déjame, voy acá a aprontar el logo de él. Acá está. Porque luego se me olvida si es RS o SR, pedirme. Aquí está. Ahí para que lo hallen ustedes. Él siempre anda en todos lados, trae pues todo tipo de jaulas. Estas ahora ya las trae con charolita. Estas son las chiquititas, creo que son de 16. O 18, creo. Estas son 18, 16, ¿no? 16. Estas 20, 20 y 24, todas con charol. Ok, estas están muy buenas. Apenas las empezaron a hacer con la charolita. Y la verdad, como para separar los primeros pollitos, están muy buenas, porque en un espacio corto te caben bastantes. La verdad, es una chulada. Pero ya se lo saben, él tiene bastante producto también. Tiene los comederos, bebederos, tiene las tijeritas que no fallan, la esta cegueta y pues producto básico, ya se la saben. Miren, ahí está. Y esa gallinona que está aquí, yo la traje. A ver si a alguien se le antoja una silky, que se quedó bien chaparrita, bonita. Chulada. Bueno, pues más o menos ya es todo el recorrido, señores. Y pues acá está el taquero, ese sí que no falla. Ahí no me voy a arrimar mucho porque pues está la gente aquí, pero anda lo que da el taquero ahí. Acá el camarada. Bueno, pues ahí está, señores. Más o menos es lo que hay ahorita. Siguen metiendo los animales, sigue llegando la gente, todavía está temprano. Y pues hasta ahorita sí está, ya no vamos a esperar más al rato, ya que se acaba de llenar aquí y que empiece la jueceada y todo eso. Y ya pues básicamente lo mismo de diario, pero pues traemos estos videos porque hay gente pues que no puede venir por cualquier cosa y pues se pueden sentar ahí en la casa y ver los videos y tratar uno de que se sientan como que están aquí ellos, la mera verdad. Miren, estos me gustaron mucho los podios, así como los pusieron hoy, amarillitos, están chidos. El camarada, es de niño también, siempre lo encuentro por ahí y anda con ganas, tiene un animalero en su casa. Bueno, por ahorita, hasta aquí, así vamos, señores. Entonces ahí más adelantito les seguimos reportando todo lo que está pasando.